Anoche no tuvimos la oportunidad de brindar por nuestra nueva vida juntos. Hoy quiero hacerlo. ¿Por qué? Por la felicidad, porque puede acabar en cualquier momento. Y mientras esté, hay que brindar. Muñeco, pero si tenemos toda la vida por delante para estar juntos. Bueno, mi amor. No sabes cómo me encantaría tener el poder para cambiar las cosas. Pero no me hagas caso. Flavio. A ver, yo no sé qué te estás imaginando, pero si tú piensas que yo te voy a dejar para que otra se aproveche de ti, estás muy equivocado. Pero para que veas que lo mío contigo es para siempre, quiero pedirte algo muy especial. El que quiera mi muñeca. Si quieres, te bajo todas las estrellas de un golpe. No, no quiero ni el cielo, ni la luna, ni las estrellas. Yo quiero que bajemos aquí a la tierra. Porque quiero casarme contigo. ¿Casarnos? ¿Ahora? O sea, ¿casarnos ahora, mi amor? Claro, mi amor. Pues ya que no me casé con Darío, ¿ya nos podemos casar tú y yo? Sí. Pero bueno, era totalmente distinto porque ese era un matrimonio por conveniencia. Bueno, pues sí, ya lo sé, pero el de nosotros... ¿El de nosotros va a ser por amor? Sí, pero eso mismo, porque es por amor. No puede ser igual el circo que montó tu mamá para que te cases con Darío, ¿me entiendes? Sí, no, pues yo te entiendo, Flavio, pero bueno, nuestra boda va a ser así como más íntima y la podemos celebrar aquí en la taquería o en el departamento, no importa, pero lo importante es que va a ser nuestra boda y va a ser para siempre. Bella, mi muñequita. Bueno, brindemos por nuestra futura boda. ¿Y qué tal si brindamos por nuestra boda, pero dentro de una semana? ¿Sí? ¿Qué te pasa, Flavio? ¿No quieres casarte conmigo? No. O sea, nunca dije eso, mi amor. Lo que no entiendo es por qué el apuro, por qué las prisas de casarnos. No, muñeco, porque estamos viviendo juntos. A ver, ¿por qué no nos podemos casar? Porque... yo quiero para ti una boda de verdad, mi amor. Una boda de princesa. Como tú te mereces una así. Muñeco, este paso que vamos, nos vamos a casar cuando seamos viejos, porque ya ni siquiera quieres aceptar trabajar con Darío. Mi amor, ya mejor ni me toques ese tema. Brindemos por el matrimonio. ¿Sí?